Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí volvemos de nuevo, fieles a nuestra cita de cada sábado, para hablar de nuestra incubadora, de cosas muy a tener en cuenta en varias incubadoras, varios modelos, pero sobre todo en la nuestra, ¿no? Estamos aprovechando, ya que la tenemos aquí, para hablarte. Hemos hablado de la temperatura, hemos hablado del ventilador y hoy vamos a hablar y ya vamos a repasar detenidamente la renovación interior del aire, algo que preguntáis mucho y que es una de las cosas principales a tener en cuenta. Cuando una incubadora falla, normalmente lo primero que tenemos que mirar es la humedad y la temperatura, pero no hay que olvidarse nunca de la renovación del aire. Pues aquí volvemos al interior de nuestra incubadora y vamos a ver en nuestra incubadora casera el tema de la renovación del aire. Como veis, mirad, aquí tenemos un orificio en la parte de arriba. Igualmente, si nos vamos a este lado, tenemos aquí otro orificio justo en la pared de enfrente. Con esto hacemos que parte del aire caliente salga por la parte superior. El aire caliente siempre se queda, como sabéis, arriba. Lo forzamos con el ventilador, el habitáculo terminará calentándose, claro está, y por aquí saldrá una cantidad pequeña de aire caliente. ¿Cómo se compensa? Pues bien, al salir aire por ahí, por esa parte, pues tenemos, voy a quitar la bandeja, tenemos ahí abajo, como veis, un orificio, igualmente tenemos otro orificio allí, en la otra parte. Con eso, voy a meter la bandeja de nuevo, aseguramos una entrada y una salida de aire dentro de nuestra incubadora. Vamos a hablar del caso de nuestra incubadora, de esta con la que estamos. Esa renovación del aire es suficiente para este modelo. De hecho, lo hemos utilizado también para las otras incubadoras. Hay incubadoras grandes, industriales, que tienen pues ventiladores pequeños acoplados a temporizadores que cada cierto tiempo se activan y desactivan para ir forzando la entrada y salida de aire. Pero son incubadoras que tienen mucha más capacidad. Para las incubadoras que nosotros vamos a utilizar, con la que nosotros nos estamos desenvolviendo de momento, con este sistema funciona perfectamente. Estos orificios tienen pues prácticamente una medida de un lápiz o de un bolígrafo. Ese diámetro va perfectamente. Hay incubadoras de otro tipo, caseras e industriales, que utilizan otro sistema. Imaginaros, que ya sé que va a ser mucho imaginar, pero a ver si os lo puedo explicar, que este aro es un orificio que tiene, por ejemplo, 2 centímetros de diámetro y lo tiene a ambos lados nuestra incubadora. Pues ahora tiene una pequeña chapa con un tornillito que se puede girar y que puede abrir o cerrar el agujero según necesitemos. Entonces, hay muchas incubadoras que incorporan este sistema, que también es bueno. ¿Por qué? Porque abren un orificio pequeño los primeros días de incubación y van abriendo a medida que van pasando los días de incubación y las necesidades de oxígeno en el interior son mayores, hasta que, si quieres, lo puedes dejar completamente abierto. Podemos jugar con la entrada y salida de aire en el interior de nuestra incubadora con este sencillo sistema. Aquí os he dibujado ese sistema, una chapa más grande y el agujero en negro, donde, desplazando esta chapa, abrimos o cerramos mucho más el orificio, simplemente con un tornillito en una parte cercana. Lo completamos, cerramos totalmente, atornillamos y después podemos desplazar esa plaquita arriba o abajo para abrir o cerrar ese agujerito según nos convenga a medida que vayan pasando los días de incubación. Ahora bien, te puedes preguntar que por qué no hacemos este sistema, por ejemplo, en nuestras incubadoras. Normalmente, cuando tienes una bandeja, fijaros lo que ocurre. Si tienes una bandeja y tiene capacidad para a lo mejor 40 o 50 huevos, en este caso la nuestra es 16, pues si pones una bandeja nacedora justo en la parte de abajo, pues si arriba en una bandeja han llegado a caber 16 huevos, pues aquí van a caber perfectamente 16 pollitos. Cada vez que nacen pollitos, pues va a cambiar un poquito lo que son los parámetros interiores. ¿Por qué? Porque el pollito es un ser vivo, tiene una temperatura corporal, se moverá más o menos, generará un calor, variará la humedad, pero cuando hablamos de pocas cantidades, pues eso no se va a notar y prácticamente no va a alterar el interior.
¿Qué ocurriría si tuviéramos muy poca entrada y salida de aire? Pues que eso cambiaría drásticamente y muchos pollitos terminarían asfixiados en el interior. En nuestro caso, fijaros bien. Normalmente me preguntáis que cuánto tiempo tardo en sacar los pollitos del interior de la incubadora. El pollito, una vez que nace y ya se tiene en pie y se puede mover, lo podemos sacar ya a la jaula criadora para él buscar cuando quiera la bombilla, el calor, quiera más o menos. Él ya sale perfectamente pudiendo comer, beber y sabiendo si quiere más temperatura o menos, ¿vale? El problema de esta incubadora es que si tenemos dos bandejas y tenemos 30 y tantos pollitos, no podemos pretender después dejarlos aquí en un habitáculo pequeño, 30 y tantos pollitos amontonados, si hubiera salido toda la incubación bien. ¿Por qué? Porque se pisarían entre ellos, se aplastarían, generarían mucho calor, la humedad se dispararía y estarían en un ambiente donde sería fatídico para ellos. Nos encontraríamos pollitos asfixiados, muertos, chorreando, empapados, porque dentro se habría creado una atmósfera poco compatible con la vida para estos seres tan pequeños. Por eso, normalmente en mi casa, yo, y mucho menos sabiendo las características de esta incubadora, tenemos que tener en la base una bandeja capaz de recoger todo lo que sean capaz de sacar las bandejas que tengamos. Si tenemos 3, 4 o 5 bandejas, no pretendamos que todos los pollos vayan después a una sola bandeja nacedora. Sería catastrófico, aunque tuviéramos después más entrada y salida de aire. Los más débiles se quedarían en el intento, porque el pollito cuando nace sale muy vivo, con mucho movimiento y mucha vida, que es de lo que se trata. Entonces es un error que también tenemos que evitar. Aquí tenemos este termómetro y higrómetro que cogimos antes para hacer la demostración de la apertura en mayor o menor medida de los orificios de salida y que, repito, al haber pollitos dentro, tanto la temperatura como la humedad relativa va a sufrir cambios en el interior. Cualquier pequeña modificación que hagamos dentro va a suponer que también varíen estos dos parámetros, en mayor o en menor medida. Con eso te digo que si quieres aplicar el sistema de entrada de aire, de renovación del aire del interior de la incubadora, que hemos hablado con una pequeña chapa abriendo o cerrando el orificio a medida que vayamos pasando en los días de incubación, que puedes hacerlo perfectamente. Pero que no podemos descuidar este pequeño detalle a la hora de los nacimientos en nuestra incubadora casera. Y que con este sistema de estos orificios arriba o abajo va muy bien para lo que pretendemos con esta incubadora y como hemos hecho también en las otras incubadoras de pequeño o mediano tamaño que de momento hemos hecho en nuestro canal de incubadoras caseras. Son cosas que siempre es bueno saber. Espero que esto que os estamos contando os pueda servir de ayuda de verdad, porque después de echar tanto tiempo con la incubadora, como digo, del gasto, de las esperanzas que tenemos depositadas en ella, porque hay muchas personas que la utilizan por hobby, pero otras que la utilizan o las hacen porque les puede servir para aliviar un poco su situación económica o su forma a la hora de tener en las casas muchas gallinas para su consumo y, en fin, cada uno para el tema que tenga en su casa. Que espero que todos estos consejos os vengan bien, porque son muchas de estas cosas que nos han pasado a nosotros, por desgracia, y que siempre intentamos que, de alguna forma, intentar evitar que os pueda pasar a vosotros. Repito que hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de la disposición del ventilador y hemos hablado también, por supuesto, de lo que puede ocurrir en el interior con la renovación del aire y cuando nacen más pollitos de la cuenta, que eso es buena señal de que funciona bien, pero que la echamos a perder nosotros por no haber previsto cosas que pueden ocurrir, ¿no? Porque hay que prever cuando te sale mal, pero también cuando salen bien las cosas. Ya nos queda poco para probar por fin ya nuestra incubadora, de calibrarla y ponernos manos a la obra de ver si funciona o no. Pero antes de dar ese paso, pues queríamos dejar claro todos estos conceptos para saber realmente qué es lo que tenemos entre manos y que realmente la conocemos bien antes de pasar a utilizarla. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.